Hola, nuevamente soy yo con un video completamente rápido, express. Esto no es ninguna clase de sponsor, ninguna colaboración, así es que es una herramienta completamente free desde el repositorio de Jihoot. El mejor buscador para Windows 11 es Flow Launcher, así es que te lo destaco. No es ninguna clase de sponsor antes de que vayas a escribir cualquier bobada, así es que enlaces abajo ahí en descripción. Vamos a ir ya al grano porque lo tenemos acá desde el repositorio de Jihoot, Flow Launcher, descargar por medio de Jihoot o también poder instalarlo por medio de Winget con el código ahí. Así es que le podemos dar clic acá para que observemos que la última actualización fue el 23 de julio del 2022, alrededor de un mes, cuando se actualizó por completo lo que es esta herramienta para hacer una búsqueda de manera rápida y sencilla. Vamos a instalarlo, Flow Launcher, que ya es completamente disponible y completamente compatible para Windows 11, y hay que olvidarnos por completo de realizar esto de búsquedas por medio del buscador tradicional de Windows 11, porque lo podemos realizar con este magnífico prioritario buscador portable. Puede ser portable o instalable, le damos aquí a ejecutar de todas formas, así es que vamos allá porque vamos a estar instalando lo que es Flow Launcher, como he dicho, buscador, que esto se integraría perfecto desde las Power Toys, que también tiene un buscador, así es que vamos a esperar a que se instale. Lo tenemos aquí, así es que justamente si le damos acá en iniciar, así es que de primera instancia lo que quizás es molesto es que únicamente está en el idioma inglés y otros idiomas completamente raros, así es que le podemos dar aquí clic. Nos dice que con la tecla Alt más espacio pues estará abriendo lo que es el buscador. Le podemos dar aquí en siguiente, nos dice la ubicación con ciertas teclas, los atajos de autocompletar, el navegación, el administrador de tareas, aquí para abrir una ventana de configuración, así es que nos destaca un poco más, y de hecho nos puede ahí realizar búsquedas por medio de YouTube con un pin acelerado, así es que le podemos dar acá, le podemos dar aquí en ocultar, y de esta manera si le damos al más lo que es espacio, si le doy aquí clic por ejemplo File Explorer, bueno, abrimos acá, nos abre lo que es el explorador de archivos. Si le doy por ejemplo clic nuevamente al más lo que es la tecla espaciadora, nos los abre en cualquier parte del sistema, así es que puedo hacer uso de esto, puedo hacer acá por ejemplo de algún documento de Word, llámese acá para por ejemplo vamos a estar observando que nos hace búsqueda de ciertos archivos, aquí por ejemplo de Adobe Premiere, acá seguimiento y control pago de ciertas empresas, nos hace una búsqueda absolutamente de todo lo que tengamos alojado acá en el sistema, no solamente se estanca únicamente con archivos, sino que cualquier cosa lo estará ahí pues prácticamente destacando. Por ejemplo aquí la carpeta de Unix que tengo en el escritorio, bueno, me destaca ahí, y puedo hacer uso de esto, puedo darle aquí copiar la ruta, puedo abrir la ventana de CMD desde la dirección que se está enmarcando, o sea que esto es fascinante. Si yo por ejemplo quiero dirigirme a algo específico como IG23, que es una imagen que se encuentra acá alojada desde la ruta de fondos de Windows, mira, lo hace una búsqueda exhaustiva, todo completamente. Si yo le doy aquí Windows 11, por ejemplo, me estará aquí arrojando todos los resultados desde fondos de Windows, acá carpetas, acá lo que es la ISO, arroja completamente todo lo que encuentres. Si yo le doy por ejemplo Haloxbox, bueno, me hace la búsqueda de la aplicación en caso de que no la encuentre. Aquí por ejemplo otra que llámese por ejemplo Activation, pues obviamente me destaca Password Activation, Ulfog Activation, aquí todo lo referente a esto. Si le doy redes por ejemplo, vamos a observar que me destaca absolutamente todo las búsquedas que tengan que ver con el término de redes. Y bueno, podemos también hacer uso de esto si le doy acá en algunas configuraciones. Estamos observando que puede iniciarse el launching con el sistema desde cuando está arrancando. Podemos hacer uso de la búsqueda y que se oculte, aunque lo tengo aquí. Lo podemos obviamente hacernos del icono. Acá mostrar lo que es High Trip Icon, que esto también es fascinante, que es una utilidad que tendrá lo que es Windows 11 22H2. Aquí recordar algunos launching y la dirección. Ignorar algunas teclas con full screen. Acá tendría dos segundos plugins que ya están activados. Plugin Store, por ejemplo, también, que podemos hacer uso de ellos. Ciertos temas que lo tendríamos acá, por ejemplo, estaríamos observando en diversos temas. Así es que se ve el cambio, pero esto hace uso de lo que es el sistema cuando esté en el modo oscuro, en el modo light, ahí por ejemplo. Y bueno, tenemos acá lo que es algunas teclas para abrir lo que es este buscador, el proxy que puede ser, y la última versión
correspondiente para Flow Launcher. Así es que, pues nada, de esta manera me voy a estar despidiendo con este video completamente muy rápido. Como he dicho, un buscador fácil y sencillo. Como he dicho, puede encontrarte absolutamente todo lo que encuentres ahí desde tu PC. Así es que, ahí lo tendríamos. Yo hasta aquí me despido. Master Tutosfera. Peace out.